En Blue Radio disfruta. Esta cosa, Jorge, que una ya no sabe con tanto resemón que hay. No, en el, remesón. Eso, en el gobierno. Sí, Aurorita, lo anunció el presidente, lo adelantó aquí Silvio Patiño, lo que no es Voz Populi, venía a cambios en el gabinete y lo está haciendo a cuentagotas y empezó a anunciarlo desde el fin de semana. Silvia, con la salida del ministro del Interior, va anunciando que salen unos, va anunciando que vuelven otros. No fue una crisis total, sino a cuentagotas. Como anunciando a cuentagotas y a través de la red social X. Jorge Alfredo, mire, el último que acaba de salir es el ministro William Camargo, que está trinando a esta hora, ministro de Transporte. Presidente Gustavo Petro, mi gratitud por la oportunidad de contribuir desde el gobierno con los cambios que le ha propuesto al país. Dejamos procesos avanzados en caminos comunitarios y la reactivación férrea con la confianza en el modo por parte de los generadores. Una serie de proyectos en ejecución de los temas fluviales y aeroportuarios, una agenda de desarrollo con temas de carga y transición energética y los procesos para conectar con infraestructura vial los territorios históricamente excluidos. ¿Cuántos ministros han salido y cuántos decía usted que iban a salir en lo que no es Voz Populi, Silvia? Mire, han salido 4 en lo que no es Voz Populi, sí. Yo le dije que eran 5, pero el lunes de la semana siguiente, nuestro director del servicio informativo, Ricardo Espina, dijo que eran 7. 7. Entonces, en ese orden de ideas, faltarían 3 ministros. 3 ministros. Exactamente. Todavía no sale una de las que dijimos, que era la ministra de Educación, Aurora Vergara. Pero ella sale. Sí. De hecho, saliendo, Interior, que está confirmado, que ya lo anunciaron. Sí. Justicia, que ya lo anunciaron. Agricultura, la salida. El único que han nombrado nuevo es Interior. Y Transporte, seguiría la de Educación. Minas y Vivienda. Minas y Vivienda. Ministro de Hacienda, usted. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué le pasó? Estas movidas en el ministerio son porque la mayoría no ha metido alcohol. ¿No? Porque no ha metido el cuerpo al proyecto que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Entonces, el ministro de Hacienda, sí, señor, está firme. El canciller está firme, canciller. Y nosotros aquí seguimos firme, despachando desde el pacho. Desde el pacho. El ministro de Defensa sigue firme. Yo. Ay. Sigo. No. En el ministerio. No, mijo, va a empezar el partido. No. Y defendiendo de los intereses de los colombianos. No. Y también quisiera añadir. No, señor, gracias. ¿Y hay plática para todos los ministerios, ministro de Hacienda? Claro que sí, todos los ministerios están con su cartera al día. Hemos hecho unos movimientos y unos recaudos especiales que ha servido para estabilizar las finanzas del país. Pero lo importante es que siga metiendo el culo. ¡No! El juego para someterse a todo lo que venga. Le aprendió muy bien al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Barahona, que utiliza la frasecita. Ministro de Salud también está firme, ¿no, ministro? Nosotros estamos firmes en el Ministerio de Salud, haciendo todo por los colombianos, haciendo lo que más debemos hacer. Y es que nosotros, ¿por qué no funciona la salud en el país? ¿Por qué? Porque no funciona. ¡Pedro! Y la otra que está firme es la ministra de Igualdad, que es la vicepresidenta, que siempre está firme, ¿no? Déjame decirle, no, riquito. A todos empobrecidos. Qué pena con los oyentes y los compañeros, no, Caribán. No. Hágale honor, chocletielo, chocletielo. Bueno, Silvia, entonces, volviendo al tema: justicia, interior, agricultura, transporte. Faltan educación, minas y vivienda, y ahí quedaría la crisis conjurada. En teoría faltarían esos, pero falta un tema muy importante, Jorge Alfredo, y es quién va a ser el ministro del Interior. Porque sí, fíjese que el presidente Petro ha estado anunciando quién sale y quién entra, salvo en el caso del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Lo que nos dicen en lo que no es Voz Populi es que están tratando de convencer a uno que fue ya ministro del Interior y que sabe perfectamente cómo se mueve el Congreso de la República. ¿Pero qué fue de Petro?
No, señor. No, porque sería Alfonso Prada y no va a volver. No. Porque es embajador de Colombia en Francia. Pero yo, cuando tenga el dato, se lo confirmo. No, suéltelo. ¿Cómo así que no? No. Suéltelo. Pero hay rumores. Lo que le puedo decir es gol. Que están intentando convencer a este funcionario que ya fue ministro del Interior. Sabe perfectamente cómo se mueven los hilos dentro del Congreso de la República. En otro gobierno. ¿Cómo se pasan? Sí, señor. En otro gobierno. En otro gobierno. ¿Cómo se pasan los proyectos? Sabe de política. Es un político. Fue congresista. Fue un hombre que habla claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Yo puedo ir diciéndoles quién es. ¿Qué le? No. Entre otras cosas, porque. Ah, fue de ese gobierno. Claro, fue de ese gobierno. La cara tiesa. Igualitito. ¿Cómo? Pues ese expresidente del que están hablando ustedes dice lo siguiente. Señor. No tengo ni reconozco cuotas en el gobierno. No tengo ni reconozco cuotas en el gobierno. Sí. No tengo ni reconozco. Sí. El santismo no existe. El santismo, pero el tal santismo es que nadie, no es. Por si se van a adelantar. De una declaración. Nadie sí. ha dicho que sea cuota del presidente Santos. Trabajó. No, pero sí lo han en las redes sociales. Por ahí nadie, diciendo, bueno, por lo menos yo no. Yo no les estoy diciendo que sea cuota de nadie. Yo solamente estoy diciendo que a quien están tratando de convencer en el gobierno del presidente Gustavo Petro es un político. Pues. De trayectoria. Que ya ocupó ese puesto en otro gobierno. En lo que no es Vox Populi, señor Andrés, señora Silvia, le tengo que decir que el presidente Santos no reconoce. No reconozco. No tiene cuotas en el gobierno. No tengo cuotas. Que el santismo no existe en Pedro Viveros. El santismo no existe. Y antes sí quería que existiera. Pero, y que si nombran exfuncionarios del gobierno de él, es porque son buenos, no porque sean de Santos. Si no habrá funcionarios de que fue mi gobierno, ¡ay, Jesucristo! Exactamente. ¡Jesucristo! Pero Jorge, digo, como la línea va por el lado que son pues más del lado del presidente que de otros pues sí. partidos, a este lo están convenciendo porque es de otro partido, obviamente, digo, no es petrista. A lo que se refiere Silvia Patiño es que el doctor Juan Fernando Cristo repitiera el Ministerio del Interior. Se fuera a la oficina enfrente del Palacio. Pero, y además, Juan Fernando Cristo es una persona que tiene trayectoria y que tiene capacidad del Congreso. Es que era, cuando fue ministro de Interior, prácticamente dormía en el Capitolio. Tenía un cambuche en el Capitolio. Doctor Fernando Cristo está por ahí de pronto. Entonces, amanecer y veremos. Exactamente, ministro. Exactamente. ¿Sí, qué? Fue ministro del Interior. Pero vuelvo y le repito, el expresidente Santos no lo reconoce como votatista. Pero además, yo no sé si sea el doctor Cristo el ministro, pero el senador Cristo tiene un partido por eso. Que es En Marcha, sí. Y ese partido está se declaró desligado. De gobierno. Exacto. Hoy es independiente, pero no tiene personería jurídica, se por el acaban rollo. De pero, quitar. Pero lo que tengo entendido es que él ha apoyado bastantes políticas del gobierno. ¿Entiendes? A mí se me hace que eso va a sonar como cuando la Compañía de Jesús, los jesuitas, les nombran obispo o papa, como pasó con el Papa Francisco, y dicen, la Compañía de Jesús dice, tiene que salir de la comunidad porque no son jesuitas en el momento en que asumen un cargo jerárquico en la iglesia. Sí. Es lo que ha dicho siempre la comunidad, esa comunidad jesuita. Lo que yo le entiendo al expresidente Santos es, si nombran a alguien que trabajó conmigo, es por su propia voluntad, pero no es cuota, porque lo están haciendo pasar en las redes como si nombraran a Cristo y fuera cuota de Santos. Podría uno decir de la siguiente manera, a ver, Santos no bendice a Cristo. ¡No! ¡Exactamente! ¡Pedro! El mejor de todas. ¿Cuál es la situación a esta hora de esa crisis ministerial, don Andrés Carmona, en el rollazo político? En el rollazo político, Jorge Alfredo, pues mire, Néstor Osuna se va, llega Ángela María Buitrago, se va Jennifer Mojica, llega Marta Carvajalino, se va William Camargo, llega María Constanza García y se va Luis Fernando Velasco, y todavía está ese nombre en veremos. Aquí ya hemos hecho una siguen tabla. Los cambios en el partido. Y siguen los cambios en el partido, pero mire, es que estos cambios se venían dando desde hace mucho tiempo, se venían hablando desde hace mucho tiempo, y en el Congreso venían esperando estos cambios. ¿Cómo lo recibe la oposición? Para ellos, según los cálculos que han hecho, los ministros del gobierno Petro han durado cerca de 12 meses en promedio. Escucha esta cifra. 12 meses en promedio han durado los ministros del gobierno Petro. Según unos cálculos, claro, sí. Es un promedio. Promedio. Es un promedio. E incluso hay carteras como el Ministerio del Deporte, donde han estado con tres titulares.
en menos de 3 años de gobierno. Sí, ah, está, sí, me acuerdo. Así es. También en cultura, pues hubo cambios. Bueno, han habido varios remisiones ministeriales, pero escuchemos lo que dice el senador por la oposición, Carlos Motoa. ¿Qué dice Carlos? Parece también caprichoso ese relevo de ministros, por lo menos en lo que respecta al Ministerio de Igualdad, que es el ministerio de más baja ejecución y el que ha demostrado mayor ineficiencia en estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro. También dificulta cumplimientos de metas, de políticas públicas, de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Estos cambios interrumpen la curva de aprendizaje y la memoria institucional. Para los sectores independientes, el reto también es el mismo. Ejecución. Escuchemos lo que dice el senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila. Lo que se pide en este momento es que sea rápido ese cambio para que puedan haber los empalmes y sobre todo hacer las estrategias necesarias para abordar lo que va a ser el tercer año de la legislatura que comienza el 20 de julio. Particularmente esto le corresponde al ministro del Interior. Y lo segundo, pues que ojalá sea un gabinete que ejecute, que sea el gran dolor de cabeza del gobierno, que sea eficiente, técnico, conozca de política. Y en el pacto histórico, aunque le agradecen a los ministros todo su trabajo y todo su compromiso, también insisten en que en esta etapa la palabra clave es ejecución. Escuchemos lo que dice el representante por el pacto histórico, Gabriel Becerra. Se necesita que el recambio que se hace desde el Consejo de Ministros le dé un aire al gobierno en este segundo tiempo. Y en particular ese aire tiene que verse expresado en un momento donde ya las circunstancias son más complejas en el Congreso de la República para sacar adelante reformas, poder avanzar hacia la posibilidad de elevar el nivel de ejecución. Por supuesto, todos estos retos lo tendría que asumir el nuevo ministro del Interior, que tendría que estar antes del 20 de julio, porque hay mucho en juego, que son las presidencias de Cámara y Senado, pero es que hay tantos nombres jugando. Mencionábamos al doctor Juan Fernando Cristo, pero es que el presidente Petro señaló en su Twitter cuando despidió al ministro Velasco que su nuevo ministro del Interior tenía que ir conforme a la idea del poder constituyente. Habría que ver si en ese sector de lo que llaman cercanos o que habrían trabajado con anteriores gobiernos, le jalan a eso, porque ahí es donde empiezan a sonar otros nombres, claro, como Eduardo Noriega de la Voz. Suena muy fuerte. Líder de Colombia Humana, cercano al presidente, cercano, de su línea. Claro. Jaime Duzán, actual presidente de Colpensiones. Cercanísimo. Pero también de la línea de Juan Fernando Cristo, de esa línea de En Marcha, está también sonando Guillermo Rivera, que fue el ministro que le siguió a Juan Fernando Cristo también en el gobierno ministro, Santos. Claro. Ahora, le doy para el cierre un dato que no es Voz Populi, consultamos con personas en Marcha y nos dicen que hay mucho que se está analizando. Ellos no tienen claridad si tanto Cristo como Rivera han recibido formalmente las invitaciones para ser ministros, pero que también al interior del partido están analizando la situación de 2026 y ahí es donde piensan a jugar, si les sirve entrar al gobierno con un ministro o mantenerse la independencia y buscar, por ejemplo, a los sectores de centro de cara al 2026. Ahí está Aurorita, lo que está pasando, el remesón, diga, remesón. Remesón. Exactamente. Ministerial. Es un mesón grande. Remesón ministerial. Aquí está don Pedro. Quisiera aprovechar al doctor Pedro. ¿Usted qué opina, don Pedro? ¿El presidente Petro se radicaliza o se... ay, por fin se abre camino a lograr un acuerdo nacional? Aurorita, yo le puedo decir que no conozco ningún gobierno en Colombia que en el tercer año haya comenzado un acuerdo nacional para terminar su gobierno. Estos acuerdos se hacen comenzando el mandato, porque es un gobierno fresco, porque es un gobierno que tiene espacio para hacer todas las políticas y todas las negociaciones del caso. Pero en el tercer año es muy difícil, creo yo, que un gobierno logre armar unas mayorías en el Parlamento, porque en política todo político quiere reelegirse. Claro. Yo no conozco el primer político que diga no me quiero reelegir. Todos se quieren reelegir. Ellos o poner a su partido a reelegirse en el poder. Es ese, digamos, una de las características de la política. Sí. Tener el poder
y trabajar por sacar adelante propuestas con ese poder. Entonces, si los partidos políticos en el tercer año ven que un gobierno tiene el 65% de desfavorabilidad según las encuestas, yo veo muy difícil que se acerquen a esa sombra, porque lo que pueden estar acercándose es a un sol muy caliente. Entonces, lo que yo considero, además por los nombres que he oído hasta este momento como reemplazo de los ministros que han salido, son personas cercanas al señor presidente. Entonces lo que está haciendo el presidente es un relevo intrapetrista con funcionarios de él, ascendiendo a algunos o cambiando de posición a otros, pero no veo, Aurorita, ningún espacio para una negociación de un acuerdo en el tercer año del gobierno del señor presidente, porque lo que sí siento es que el presidente va a tratar de apertrecharse y tratar de mantener su 30-35% que registren las encuestas para que eso le pueda tener unos rendimientos electorales en las elecciones del 2026, tanto en parlamento lo que se como en que restar, presidencia, claro. Porque si él se pone a juguetear con otros, de pronto termina perdiendo lo que ha trabajado durante casi 30 años, sí, que es ese sector que siempre registra en las encuestas el presidente, el más bajo es 30 y el más alto es 35. Entonces concluyo solamente a Aurorita diciéndole que el presidente se va a cerrar, se va a radicalizar. No, yo no creería que se va a radicalizar, pero va a cerrar su gobierno, sí, y no va a buscar un acuerdo nacional al tercer año del mandato. Gracias. A cerrar el círculo.